El Boer sigue estando en desventaja y frente a lo que podría ser su último día en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pumares, aunque hayan logrado vencer 6-2 a los indígenas de Matagalpa este miércoles, partido que se realizó en el Estadio Chale Solís, casa de los indígenas. Sin embargo, es encomiable el despertar de la ofensiva capitalina que, aunque dejó a 6 corredores en la base, tuvo tiempo para fabricar 6 carreras que pasan por mucho las sumadas en los 3 primeros encuentros de la serie final, en la que completaron 21 entradas y 2 tercios sin anotar carreras. Los más productivos por la tribu fueron Edgar Montiel, bateando de 4-2 con 3 anotadas, junto a Juan Carlos Urbina, que produjo 2 carreras con un hit y 3 producidas, de Stanley Loaiziga con 2 imparables. Por el picheo, que sigue fajado, estuvo Roger Marín, a quien en 7 entradas le anotaron 2 carreras, le ligaron 4 imparables, ponchó a 6 y se acreditó el triunfo. Fulvio Delgado lanzó 2 entradas de un ponche y un hit. Por los matagalpinos, Byron Guerrero no pudo con la misión de rematar al Boer al aceptar 4 carreras limpias en 4 entradas para cargar con el revés. Hay que recordar que los matagalpinos no pudieron repetir la hazaña del Estelí de barrer en 4 partidos a su rival en una final hasta el momento. Solo los del Diamante de la Segovia son los únicos dueños de una barrida. La serie final continuará hoy viernes en el Estadio Denis Martínez de la Ciudad Capital. Se realizó en Mónaco el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2012-2013, el máximo torneo europeo a nivel de clubes que incluyó a 32 equipos de 17 países. Los mejores clubes de Europa se ubicaron previamente en 4 categorías. La primera fecha de esta fase de grupos se disputará entre el martes 18 y el miércoles 19 de septiembre. De ahí en más habrá jornadas cada 2 semanas hasta la sexta y última, que se jugará entre el 4 y 5 de diciembre. Los 2 mejores de cada grupo accederán a la fase de eliminación directa, cuya ronda de 16avos de final tendrá sus partidos de ida entre el 12 y el 20 de febrero del 2013. Finalmente, tras el sorteo, los 32 equipos clasificaron para esta etapa quedaron asignados a su grupo de la siguiente forma. En el grupo A, Porto, Dinamo de Kiev, Paris Saint-Germain y Dinamo de Zagreb. En el grupo B, Arsenal, Schalke 04, Olympiacos, Montpellier. En el grupo C, Milan, Zenit, Anderlecht y Málaga. En el grupo D, Real Madrid, Manchester City, Ajax y Borussia Dortmund. En el grupo E, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Juventus y el Nordsjælland de Dinamarca. En el grupo F, Bayern de Múnich, Valencia, Lille y el Bate de Borisov. En el grupo G, Barcelona, Benfica, Spartak de Moscú, Celtic de Escocia. En el grupo H, Manchester United, Braga, Galatasaray de Turquía y el Club de Rumania. La gran final, otra vez con Wembley como escenario, será el 25 de mayo del 2013. Este próximo fin de semana se jugará la primera jornada de la segunda vuelta del Balompié Superior Nicaragüense, donde el sábado Juventus medirá fuerzas ante el Managua Fútbol Club en duelo de capitalinos, donde tratará de mantenerse entre los 4 primeros lugares de la tabla en el único duelo del día sábado. Mientras tanto, que el domingo Real Estelí se traslada hasta Occidente para enfrentarse a la Franja Roja del Chinandega Fútbol Club en el campo de la Veranera León, donde el Tren del Norte tendrá una difícil tarea de contener los ataques incesantes del colombiano Andrés Giraldo, quien ha marcado 7 goles. Deportivo Cotal recibe la visita del Walter Ferretti en el Roy Fernando Bermúdez. Y en el derbi caraceño, el Silotepel se enfrentará a los Caciques del Dinajén en el Estadio Pedro Selva a las 3 de la tarde. Así entran los equipos en la tabla de posiciones. Ferretti en el primer lugar con 12 puntos, en el segundo Managua FC con 12, en el tercero Real Estelí con 11, cuarto Juventus con 11, en el quinto Dinajén con 10, en el sexto lugar Chinandega con 8, en el séptimo Cotal con 7 y en el sótano, en el octavo lugar, el equipo del Silotepel con 5 unidades. Para TV Estelí les informó Lester Pérez.